Hemos estado o iniciamos ya con el libro de Mateo. Voy a entrar al capítulo 6. El concepto de todo el libro de Mateo es el reino y el rey. Y vamos a hablar de los principios que el rey Jesús vino a establecer, no solo en esta tierra, sino también en nuestras vidas, creando un reino donde Él es el rey de reyes. Hablamos ya el capítulo 25, donde hablé de las bienaventuradas, el sermón del monte. Hoy voy a entrar, y no creo que termine el día de hoy, pero aguarde su bosquejo y le vamos a seguir con la segunda parte. No creo que termine el día de hoy el capítulo 6. Es un libro, un capítulo muy interesante que vamos a estar hablando sobre algunas disciplinas de adoración y entrega dentro del reino. Hoy quiero hablarles de los principios del rey, una adoración verdadera, cómo se adora a Dios, qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, cómo lo podemos nosotros entablar y conectarnos a ese rey que quiere ser adorado. La verdadera justicia del reino, escuche bien lo que le voy a decir, la verdadera justicia del reino debe ser aplicada todos los días de nuestras vidas. No nomás cada vez que se acuerde, no solamente cuando usted lo piense o cada domingo que venga a la reunión. La verdadera justicia, los principios del reino deben ser aplicados todos los días, en tu vida y en la mía. Y este es el énfasis del Sermón del Monte. Jesús relacionó este principio en nuestra relación con Dios en adoración. El capítulo 6, versículo del 1 al 8, Jesús está hablando de nuestra relación con Dios en adoración. Pero no solo ahí, sino también esto debe de ser aplicado en nuestra relación con las cosas materiales. ¿Qué tanto las cosas materiales te tienen a ti o tú tienes cosas materiales? Y de eso vamos a hablar más tarde, amados, dentro de este capítulo. Pero también en nuestra relación con otras personas. ¿Cómo te llevas con otros? Y si te ofende, ¿qué es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer? Porque aún así tenemos que aprender a perdonar, amar, y de esa manera estamos adorando a nuestro rey. En el capítulo 6, si tiene su Biblia abierta, y si no, vamos a estar, amados, viendo ahí, y yo estoy usando algunas versiones totalmente, que tal vez a diferente de la Biblia de las Américas, la voy a usar hoy bastante, pero en el capítulo 6, los versículos 2, 5 y 16, ¿sabe qué es lo que dice Jesús en estos tres versículos, del 2, 5 y 16? Jesús nos advierte sobre el peligro de la hipocresía. Si usted lee el capítulo 6, versículo 2, 5 y 16, habla del peligro de la hipocresía, el pecado de usar la religión para cubrir un pecado o el pecado. Un hipócrita es uno que usa la religión deliberadamente para cubrir sus pecados y promover sus ganancias, sus intereses. Inclusive la palabra hipócrita en el griego originalmente significa el autor que usa una máscara. El autor que usa una máscara. En otras palabras, ustedes conocen de fiesta que a veces uno se va con unas máscaras que quiere una fiesta. ¿Cómo se llaman esas fiestas? ¿De qué? ¿Carnaval? Bueno, eso es lo que se usaba. El artista, cuando hacía, se ponía una máscara enfrente y simplemente no era él, engañaba supuestamente lo que estaba haciendo. Bueno, así hay muchos cristianos que se ponen la máscara y no de Halloween, la de ellos. ¿Y qué están diciendo? No estoy dando mi verdadera cara. Y Cristo está advirtiendo sobre estas cosas. Ahora, déjenme hablarles por qué. La justicia de los fariseos era sin sinceridad, o sea, no había sinceridad en ellos. Era deshonesta. Ellos, los fariseos,
practicaban la religión para recibir los aplausos del hombre y no la recompensa de Dios. Los fariseos vivían una religiosidad, aparentaban una espiritualidad para que la gente dijera, wow, cuando sea grande quiero ser como él. Pero nomás lo hacían ante el público, ante el ojo del hombre. A ellos no les interesaba lo que Dios pensara de ellos. Ellos estaban más interesados en lo que la gente decía de ellos. La verdadera justicia, déjeme decirle, viene de adentro hacia afuera. No hacia afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y debemos tú y yo ponernos a prueba para ver nuestra sinceridad y honestidad con nuestro compromiso cristiano. ¿Cómo está tu compromiso como hijo de Dios en relación a tu relación con Dios? Y voy a hablar de cuatro factores. Hoy voy a tomar dos y la próxima semana, en la parte dos, tomaría los otros dos factores. Esto es lo que estoy encabezando en estos cuatro puntos. Demostramos nuestro compromiso cristiano sincero, número uno, a través de lo que le damos al necesitado. A través de lo que le damos al necesitado. Déjenme leerles a ustedes lo que dice la palabra. En el capítulo 6, versículos del 1 en adelante, la Biblia al día, la Biblia de las Américas dice, cuidar de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los quienes. Ahí dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido, ¿qué? Pues es lo que querían, pues ya lo recibiste, pero Dios no va a reconocer el esfuerzo de caridad que estás haciendo, porque no lo estás haciendo para traer gloria a Dios. Versículo 3. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Voy a explicar este versículo. Mucha gente cristiana, déjeme, ¿me prestan un sobre de Dios? Mucha gente no pone su nombre aquí. Y dice, es que a mí no me gusta que la mano derecha sepa lo que la mano izquierda da. Agarran un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. No se refiere al diezmo. Se refiere a las buenas obras. Ese versículo que está ahí, que tú lo recitas, mucha gente lo recita, por eso no pone su nombre. Dice, es que Dios sabe, sí, Dios sabe, pero ¿sabes qué? El pastor de Deba ni el IRS saben. Por eso hacemos esto. Nosotros como iglesia tenemos que cumplir con un requisito estatal y federal. Y muchas iglesias no lo saben. Entonces, cuando tú llenas esto, pones tu nombre, me estás ayudando. No es que voy a publicarlo, no es que voy a ponerlo en el latino y decirle, mira, el hermano diezma bien suave, bien chévere. No, nada que ver con esto. Simplemente nos ayudas a hacer estas cosas. Pero muchos cristianos usan ese versículo para excusarse no hacer eso. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no diezman. Esa es mi conclusión. El que nada debe... Ay, ustedes saben la Biblia del pastor Ledesma, ¿verdad? Así que cuando usen ese versículo lo están usando fuera de contexto. Se refiere a las buenas obras, a las caridades. Que si tú le das un taco a alguien, si tú le ayudas a alguien. No andes, mira, yo le ayudo, él está ahí porque yo le ayudo. I'm the main one. Si hubiera muerto de hambre, si no le traigo ese burrito o unos tacos al pastor. Pero no estamos hablando de eso. Siempre dice la Biblia que cuando des, que no lo sea, no hagas alarde sobre esto. Y luego dice el versículo 4, para que tu limosna sea en secreto, y tu padre que ve en secreto te va a recompensar. Él sabe lo que estás haciendo, él conoce la intención de tu corazón. Mire, el dar, orar y ayunar eran disciplinas importantes en la religión de los fariseos. Jesús nunca está condenando estas prácticas, pero sí advirtió
de que estemos seguros, de que nuestro corazón esté bien al ponerlas en práctica. Cuando tú das, cuando tú oras, cuando tú dices, ayuda, dice, no lo, Jesús dijo, nunca lo, no está diciendo, no lo haga. No, no, examina tu corazón que esté bien cuando lo hagas. ¿Por qué lo haces? Los fariseos usaban el dar para lograr el favor con Dios y la atención por los hombres. Ambos eran motivos equivocados. Ninguna cantidad en el dar puede comprar la salvación. No importa si tú dices, yo voy a dar tanto a la iglesia porque me van a garantizar el cielo. No, 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 no. Tú puedes quedarte en la ruina y te vas al infierno. Gracias a Dios que le diste tú a la iglesia. Amén. Pero eso no quiere decir que tu alma se salvó. El dar o el tratar de comprar, el dar no compra la salvación. Para la ¿por qué? Porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Eso ya está pagado. Cristo Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora, y el vivir para recibir los elogios del hombre es algo de necios, porque la gloria del hombre no dura. Mira, si tú vives para los aplausos del hombre, qué necio eres. Porque eso no dura. ¿Qué es lo que dice? Inclusive, no creo que le puse este versículo, llamado en 1 Pedro 1:24, si lo quiere apuntar. 1 Pedro 1:24. Ahora los voy a poner a trabajar porque noté que les quitaron todos los versículos para que ustedes sufran más. Pero mire lo que, no, ni está ahí, pero dice aquí, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria, o sea de la carne, como la flor de la hierba. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú vives para buscar la gloria del hombre, se va a acabar. Es la gloria y la alabanza de Dios la que cuenta. Es que Dios hable bien de ti. Es que Dios reconozca y te recompense por lo que estás haciendo, no el hombre. Ahora, lo que Juan Wesley y otras traducciones dijeron, lo pusieron de esta manera. Por ejemplo, Juan Wesley dijo, tener cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Porque es como si estás trabajando y no estás haciendo nada y más ve al patrón y agarra algo y se hace ocupado. Algo similar. Do you know what I mean? Cuando llega el patrón a trabajar todo, cuando se va, como el gato se va de viaje y los ratones se ponen que de fiesta. Bueno, así hay cristianos. Donde hay un público, quieren que lo vean, quieren que, oh, mira cómo, pero ya cuando están a solas, no hace nada. Ahora, otras traducciones recientes dicen, cuidado de no realizar públicamente vuestras buenas obras para ser observado por el público. Otra traducción dice, guardaos de realizar vuestras acciones ante la vista de los hombres para atraer la atención. Otra dice, tener cuidado de no hacer una exhibición de vuestra religiosidad de los hombres. Fíjese cómo lo ponen, cómo lo está poniendo con lo que dice Jesús aquí. Ahora, Jesús no dijo que uno debía evitar que otros vieran sus buenas obras. No está diciendo esto. Que uno debe evitar, ay, si hay gente, no voy a hacer el bien. No, 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 no. Él no está diciendo esto. Inclusive, él ya había amonestado a sus discípulos sobre esto. Ya lo vimos en el capítulo 5 de Mateo, versículo 16. Miren lo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Pero está el propósito de todo esto, para que una vez que vean tus buenas obras, glorifiquen al Padre. Ahora, Cristo no está diciendo, ah, cuando haya gente no hagas el bien. No, nunca está diciendo eso. Así que aquí va bien, está tratando con el motivo del corazón del hombre. ¿Por qué lo estás haciendo? Aquí la frase significativa es, como dice el versículo 1, para ser visto de los hombres. ¿Por qué lo haces? ¿Para ser visto de los hombres o es porque hay una necesidad y Dios puso en tu corazón el suplirla? ¿Para qué lo haces? Debemos procurar la gloria de Dios y no la nuestra. Ahora, nuestra naturaleza pecaminosa es tan sutil que puede contaminarse incluso con algo bueno como compartiendo con el pobre. Si nuestros motivos es conseguir la alabanza de los hombres, como los fariseos, entonces vamos a llamar la atención en lo que estamos haciendo. Queremos, véanme, yo sí ayudo al prójimo. Si ese es el motivo.
Ahora, pero si nuestros motivos es servir a Dios en amor y agradarlo, entonces vamos a hacer crecer nuestros dones espirituales sin llamar la atención sobre lo que estamos haciendo. No importa si alguien no se fija, no importa si alguien no toma en cuenta lo que tú haces para el reino o con alguien, no importa, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Eso es algo que Jesús vino a enseñar dentro del principio del reino. Más importante que Él te vea que la gente que te vea. Ahora, y como resultado, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer espiritualmente. Dios será glorificado y otros serán ayudados. En un momento que tú hagas ese gesto o esa práctica. Pero si damos con motivos equivocados, nos roban a nosotros mismos de bendición y recompensa. Y le robamos, ahí le va, a Dios la gloria. A pesar de que el dinero que compartimos ayudó a una persona necesitada. Así que si yo ayudo por motivos equivocados y le doy a alguien $20 porque el Señor, porque vi una necesidad, pero que lo vean, mira, aquí está. Dos cosas, lo dimos con el motivo equivocado, le robamos la gloria de Dios, aunque el dinero cumplió un fin, le ayudó. Pero el acto, el sacrificio, lo que se hizo, no se tomó en cuenta. A menos Dios no. ¿Por qué? Porque Él ve lo profundo del corazón o los motivos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que no está bien dar abiertamente? ¿Debemos dar en secreto? No necesariamente. Se puede dar en público. Aquí lo que hablamos es la intención de tu corazón. Es la intención de tu corazón. Porque cada uno en la iglesia, mire, cuando la iglesia primitiva estaba creciendo, todos los que estaban en la iglesia primitiva o los que en ese presente ahí, ellos sabían que Bernabé había dado el precio de todo lo que había vendido. Hechos capítulo 4, 35 en adelante, 34. Bernabé dio, vendió y lo trajo y la gente lo supo. Él no se estaba diciendo, ven, hagan. No, él tiene una convicción. O sea, si la gente lo ve, tus obras están bien. No hay problema en eso. Aquí además examina tu corazón. Es lo que está diciendo la Biblia. Cuando los miembros entregaban el dinero a los pies de los discípulos, como dice la iglesia primitiva en los hechos, no fue un hecho secreto o en secreto. La diferencia fue el motivo y la manera en que fue hecho. ¿Recuerdan Ananías y Zafira? Fue diferente para ellos, inclusive porque trataron de usar sus dones para que la gente pensaran qué espiritual eran. ¿Y sabe lo que pasó con ellos? Porque quisieron engañar al Espíritu Santo, porque no dieron lo prometido y quisieron decir, pero aquí está, a nadie le vamos a decir lo que cómo lo vendimos, mira, esto fue, pero para que vean que cedimos. Y Pedro los confronta. ¿Y sabe lo que pasa con el hombre primero, Ananías? Muere. Porque no dio lo que tenía que dar. Yo una vez estaba estudiando este versículo, Señor, si aquellos que no dan sus diezmos completamente. Nomás uno en iglesia, ¿para qué pasa eso? Nomás con uno y va a haber avivamiento en esta iglesia. Imagínate, ¿qué pasaría de veras? Si alguien aquí le robara al Señor un diezmo y que muera aquí delante de todos nosotros. Y luego viene la esposa, mi esposo diezmó, ¡pum! Cae también seguida. ¿Okay? ¿No cree usted que hubiese un avivamiento increíble en iglesia? Inclusive, le aseguro que jamás les pido más dinero. Usted va a decir, no, yo lo dejo antes, no quiero hacer que venga un rayo y ahora sí me parten dos. ¿Okay? Con uno, habrá un voluntario. Piénsela o en el Señor, o mejor cumple para que no pasemos por esa experiencia. Pero lo que sí quiero decirle, el hacer obras de caridad es parte de la vida cristiana. Las buenas obras no hacen al cristiano, el cristiano hace las buenas obras. Y tenemos que entender que si tú ves una necesidad, súplela, ayúdala. No tienes que tocar trompeta, simplemente si eso puso Dios en tu corazón, quieres bendecirlo, hazlo. Ese es el estilo de vida que tenemos que vivir nosotros los cristianos. Así que demostramos nuestro compromiso cristiano
sincero a través de lo que damos al necesitado. Número dos, a través de nuestra oración. Cuando estaba leyendo este capítulo 6 y entré al punto de la oración, qué interesante lo que el Señor nos está diciendo sobre la oración. Y es algo que muchas veces es tan fácil de hacer, pero difícil de practicar. Porque requiere de una disciplina. Requiere de un hábito bueno a desarrollar de tu parte y de la mía para hablar con Dios. Ahora, voy a darles a ustedes algunas instrucciones que nos pueden guiar en nuestras oraciones, como lo dice aquí el capítulo 6. La primera instrucción, número uno, es que debemos orar en secreto antes de orar en público. Debemos orar en secreto antes de orar en público. Mire lo que dice el versículo 5 en adelante y el versículo 6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, otra vez el versículo 5 que les había dicho, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. ¿Conoce gente así? Y cuando está hablando, ¡Gloria! O sea, escúchame, estoy orando. Y Dios le dice, ¡ay, cálmate! A veces le gritamos a Dios, ¿verdad? Yo entiendo que hay estilos, pero cálmese. ¿Qué pasaría entonces con el mudo que no puede hablar y quiere orar? Dígame. Porque si tú me dices que ese es el patrón de orar, ¿qué vamos a hacer con una persona que no habla? Y está orando. Muchas veces lo hacemos porque aparentamos una cosa públicamente. Por eso dice aquí que es muy importante, ¿no? O sea, dice, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero mire lo que dice el 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos, ¿qué va a pasar? Te va a recompensar. Mire, voy a aclarar esto para que no me malentienda. No es malo orar públicamente en la asamblea. No es malo orar por los alimentos públicamente. O cuando se busca la ayuda de Dios en una necesidad. Pero sí está mal orar en público si no tenemos el hábito de orar en privado. ¿Me escuchó? Sí es mal tratar de más orar en público cuando no tenemos el hábito de orar en privado. Los que nos ven pueden pensar que practicamos la oración cuando en verdad no lo hacemos. Y eso es hipocresía. Si tú no oras en secreto, pero en lo público estás dándole vuelo a la hilacha, la gente que te dice, no, este amigo, no te voy a decir que ore por mí, que me imponga manos. Yo quiero que, only him. Hasta hablamos de inglés un poquito. Him. Porque a pantalla. Pero si esa persona no tiene la práctica, el hábito de orar en secreto, la Biblia lo llama hipócrita. La palabra aposento significa tu recámara privada, tu closet. Cuando dice orar en secreto o aposento, porque otra versión dice aposento, dice tu recámara, cierra tu puerta. Cierra tu puerta, es tu aposento, es tu recámara privada, donde tú te puedes levantar. Se refiere a su casa, a su recámara. Mire, Jesús oró en secreto, Marcos 1:35 lo dice. Eliseo oró en secreto, Segunda de Reyes 4:32. Daniel oró en secreto, capítulo 6 a 10. Hay gente que amado, se reflejaba la vida de oración que llevaba por lo que hacían en secreto. Y eso es algo que tenemos que practicar como hijos de Dios. Mi pregunta para usted en esta hora, ¿estás orando en secreto? ¿Estás buscando todos los días el rostro de Dios para ti? ¿Estás pagando la televisión a tiempo o levantándote unos 15 minutos antes simplemente para empezar tu tiempo con Dios, tu relación con Dios? Hay un canto que Darío cantó hace muchos años, hay momentos que
no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. ¿Por qué? Porque mi espíritu se conecta al tuyo. Esos son los momentos secretos que tú y yo tenemos que practicar. Y sabes que cuando tú entras a la presencia de Dios en tu aposento alto, en tu recámara privada, en tu cuarto, cuando salgas de ahí, la gente va a decir: esta persona estuvo con Dios. Se nota. Esta persona tiene algo diferente. El lenguaje religioso no ayuda para nada. La presencia de Cristo en tu vida, sí. De nada me sirve que tú hables y grites y hables en lenguas si no tienes una vida de oración con Dios y estás conectado con Dios. Entiéndame, mis hermanos, la Biblia no la erra, pero a veces nosotros, tú y yo, hacemos cosas pensando que así debe de ser. Otra instrucción, segundo, debemos orar con sinceridad. Que salga. Mire, la palabra oración es dialogar, es platicar, es hablar tú con Dios. Eso es lo que es. Porque nosotros vinimos de un trasfondo que le llamábamos rezar. Rezar es repetición. Y muchas veces repetimos cosas que nos salen del corazón. Pero la oración es un diálogo. Y tú puedes dialogar, orar con Dios, aunque sea que repites, y ahorita voy a explicar esto, ciertas cosas, pero lo importante es que tienes una plática con Dios que sale del corazón. Eso es oración. Déjeme decirle lo que dice el versículo 7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no os hagáis. ¿Ya ves, es bíblico cuando yo le digo no os hagáis? O sea, yo trato de mantener todo en la Biblia, hermano. Entiéndame, no os hagáis. Yo le digo bíblicamente para no decirle no se hagan. Ese hoy más suave y bíblico y espiritual, no os hagáis. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros, ¿qué? Lo pidas. El hecho que una oración sea repetida no significa que es una repetición vana. Tanto Jesús como Pablo inclusive repitieron sus oraciones. Marcos 26, versículos 36 en adelante, Cristo repitió sus oraciones. A Pablo en 2 de Corintios 12, versículos 7 y 8 también. Mire, una petición llega a ser una repetición vana si solo lleva palabras sin corazón sincero que desea buscar y hacer la voluntad de Dios. Una repetición vana viene llegando cuando está sin corazón sincero. Porque tú puedes pedir por lo mismo, por las necesidades de tu familia, que Señor, mira, Señor, te vuelvo a traer delante. Ya oraste por eso. Eso no quiere decir que no debes de orar. Simplemente estás levantando esa misma petición al trono de la gracia. Y más si hay familiares enfermos, más si hay familiares que no conocen a Cristo, ¿acaso vas a dejar, vas por una oración que hiciste y no puedes repetirla, que ya no vas a orar por él? No, Señor, sigue orando por esa persona. Eso no es repetir una repetición vana, viene siendo una necesidad que el corazón está hablando con Dios de lo profundo de la necesidad que hay de esa persona. Número 4, debemos orar en la voluntad de Dios. Mire, esto es importante. Siempre que oramos, ore dentro de la voluntad de Dios. Y ahorita voy a explicar esto, este punto. Dice el versículo 9. Vosotros pues orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. El propósito de la oración, inclusive este es un patrón bíblico de oración increíble. Ya una vez les enseñé sobre la oración del Padre Nuestro. Pero el propósito de la oración es glorificar el nombre de Dios y de pedirle la ayuda para lograr su voluntad aquí en la tierra. Esta oración empieza con los intereses de Dios y no los nuestros. Padre nuestro. No empieza, Dios, ayúdame. Porque muchas veces nos vamos al grano, nos brincamos al Padre y a todo lo demás. No, no, los intereses del reino van primero. Debe ir los intereses del reino, no los nuestros, el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Robert Law lo dijo de esta manera.
La oración es un instrumento poderoso, no para que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Déjame decirles algo. La voluntad de Dios se hace siempre en el cielo. Ahí no hay vuelta de hoja. La pregunta es si la voluntad de Dios se hace aquí en la tierra. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Dame las fuerzas. Dame el vigor para poder yo estar obrando bien. No tenemos ningún derecho de pedirle a Dios algo que pueda deshonrar su nombre, retrasar su reino o turbar su voluntad en la tierra. Inclusive, no tenemos ningún derecho de orar en contra de la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios va a contestarle peticiones que vayan en contra de su voluntad? No, ni las va a escuchar. Solamente usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Así que, si yo estoy orando algo que dice la Biblia que no debo de hacer, pero quiero que Dios nomás a mí me dé permiso, ¿qué cree usted que va a hacer Dios? No, ya está. Por eso muchas veces yo les digo, ore las Escrituras. Cuando usted personaliza la Escritura y la está leyendo y la está orando para usted, no le va a errar. El orar las Escrituras es orar dentro de la voluntad de Dios. Use las Epístolas, si no sabe, use las Epístolas. Colosenses es un libro increíble sobre esto. Ahora, cabe destacar que no hay pronombres singulares en esta oración. Son todos plurales. Comienza con nuestro Padre o Padre nuestro. Y cuando oramos debemos recordar que somos parte de la familia de Dios en todo el mundo. No tenemos derecho de pedir nada por nosotros mismos que perjudique a otro miembro de la familia. Y si estamos orando en la voluntad de Dios, la respuesta será una bendición para todo el pueblo de Dios de una manera u otra. No podemos decir, Señor, a estos les excluye, a estos no los bendiga. No. El hecho de que seamos padres nuestros nos incluye a toda la familia. A veces sí hay ganas de pedirle a Dios, mira, Señor, dale una paliza a este, es en tu nombre, Padre. Pero ahí es donde tenemos que dominar la carne y decirle, Señor, mira, ayúdame, es parte de la familia. Pero ni modo, tengo que orar por él para que se interese. Mire, si ponemos en primer lugar a Dios, a lo que Dios le interesa, podemos tener nuestras propias necesidades suplidas. Dios interesa en nuestras necesidades y las conoce incluso antes de que sean mencionadas. Si este es el caso, si Dios ya conoce, antes de que tú ores, la pregunta sería, ¿por qué entonces orar? Fácil. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga? Porque la oración es el camino designado por Dios para tener estas oraciones contestadas. Porque así Dios le plació. O sea, Dios la conoce. Pero Dios quiere mantener una relación contigo, un diálogo contigo. Mire, hay muchas maneras que Dios le habla a usted y a mí. Nos habla a través del canto, ¿no es cierto? A través de la Biblia, a través de un hermano, a través del sermón, a través de la naturaleza misma. ¿Acaso Dios no le habla? ¡Ay, qué precioso, qué bonito día, Dios, que me hiciste! Muchas maneras que Dios te habla. La única manera que tú puedes hablar para atrás con Dios es a través de la oración. Por eso Dios diseñó la oración. Y Él conoce tu petición, más quiere que le pidas. Que vengas a Él, que te entregues a Él. La oración nos prepara para el uso adecuado de la respuesta. Inclusive cuando yo estoy orando por ciertas necesidades, me está preparando el Espíritu Santo para cuando llegue esa respuesta. Si conocemos nuestra necesidad y si le pedimos a Dios confiando que Él, en Él, para que haya provisión, entonces vamos a hacer lo mejor, el mejor uso de la respuesta si Dios está sin que Dios fuerce nada en nosotros. Prepárame, ayúdame, cual sea tu contestación, Señor, nomás prepárame. Y es lo que hace la oración, te prepara y nos hace personas dignas de confianza para que Dios deposite esa respuesta en nuestras vidas. La Biblia nos dice que algo tuyo como parte del reino, tenemos que orar dentro de la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios. No decirle a Dios, mira Dios, mira, en estas cositas quiero que más a mí, yo soy tu hijín, tú me puedes hacer el paro aquí, a todo, ni al pastor le pasas esto, pero a mí sí. No, todos somos hijos de Dios. La palabra es para todos y tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios en todo esto. Es correcto orar por las necesidades físicas diarias y perdón y por una guía y protección. Ore. Señor, te pido por mi salud. Señor, es correcto, hágalo, porque Dios quiere el bien para usted.
Ahora, espere la respuesta de Dios, porque no siempre Dios contesta de la manera en que uno quiere. Yo he descubierto que Dios contesta de tres maneras. ¿Sí? ¿No? ¿O espérate? Ahora, tal vez no son las contestaciones que usted quiera, pero es una contestación. Si usted, su hijo, le hace una pregunta, papá, ¿puedo usar el carro? Él espera una contestación, ¿no? Y usted le dice, no. Ahora, no le gustó, por eso insiste. Pero ya fue una contestación. Usted le dijo, no, me lo dejas sin gas. La última vez lo chocaste. Usted tiene sus razones. ¿Por qué? Porque no es responsable. Ahora, ¿por qué esperar que Dios nos conteste algo cuando no somos responsables? No estamos listos para esa contestación. Wow. Vámonos al último y con eso termino y lo demás lo vamos a dejar para la próxima vez. ¿Y el pueblo de Dios dice? Amén, qué bueno que el pastor va a terminar. Número 4. Debemos orar teniendo un espíritu perdonador hacia otros. Ah, este sí está pesado. Perdonador hacia otros. Mire lo que dice el 14, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Versículo 15. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará, ¿qué? Así que hay cristianos que yo los he escuchado decir, nunca lo voy a perdonar. Hasta la cara le hacen, ¿qué? Tú sabrás. ¿Quieres el perdón de Dios? Perdona. Es lo más difícil de hacer un cristiano. Y más cuando hay ofensas. Jesús nos está enseñando que el cristiano se gana. Corrijo. Jesús no está enseñando que el cristiano se gana el perdón de Dios al perdonar a otros. No está diciendo eso. Jesús no está diciendo, mira, para que te ganes el perdón tienes que perdonar. No, el perdón ya está. Ya está. Es todo lo con, porque si Jesús dice que tienes que perdonar para que Él te perdone, entonces tú te vas a ganar el perdón perdonando a alguien más, no por Cristo. Entonces, ¿dónde va a quedar la gracia? ¿Dónde va a quedar la misericordia de Dios? Porque eso es gratuita, el perdón es gratuito. Se te da a ti y a mí. Pero si hemos de experimentar el perdón de Dios, entonces tenemos que estar listos para perdonar a otros. Si en verdad quieres experimentar el perdón de Dios, no depende tu perdón y la gracia de Dios, no depende si tú perdonas a otro. La gracia y la misericordia ya vienen incluidas porque es parte. Pero cada vez que tú quieres experimentar el toque bueno de Dios, su gracia salvadora y su gracia perdonadora, tú tienes que darlo, porque no puede haber rencor en tu vida, no puede haber odio, no puedes guardar cosas que la vida o gente te ha dañado. No debes. Y dice el Señor, yo te voy a perdonar, pero tú perdona a alguien más. Tienes que hacerlo. Tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu compadre o alguien de la iglesia, yo no sé quién te ha lastimado, suéltalo. Mire, lo importante sobre la oración, y voy a decirles esto, no es simplemente el obtener una respuesta. Lo importante de la oración no es simplemente tener una respuesta, pero ser la persona en quien Dios pueda confiar para esa respuesta. O sea, mi pregunta es, si Dios te va a dar el perdón, ¿acaso no tienes la capacidad para perdonar? ¿Deberías? Porque si tú dices, yo no puedo perdonar a alguien, tú me estás diciendo que no has experimentado el perdón de Dios en tu vida. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si tienes el perdón, lo vas a dar. Así que, si usted dice, no, es que es totalmente diferente. No. You know what I mean? Si usted recibe perdón, usted tiene que darlo. Pero si usted dice, yo no lo puedo perdonar, entonces tú no has experimentado bien el perdón de Dios sobre tu vida. No has vivido en una plenitud de vida como Dios quiere que vivas.
Amado, todo esto son todos los que le acabo de compartir ahorita. Son principios que tú y yo tenemos que practicar. No cada domingo, que nos portamos bien, nos ponemos la ropa dominguera. Cada día. Soltar a ese patrón que te dio carrilla hoy. No hablo de aquí de la iglesia, porque yo soy el patrón de ellos. No, yo los amo a todos. Hablo del trabajo de ustedes. Soltar el patrón ese que te dio carrilla. Soltar a tu papá, a tu mamá que te haga hecho daño. O que te decepcionó. No fue a tu boda. Porque no estaba de acuerdo. Suéltalo. Experimenta el perdón de Dios sobre tu vida para que puedas perdonar a alguien más. La parte 2, voy a hablar de dos puntos más. Voy a hablar de las riquezas y voy a hablar del ayuno. Véngase con hambre porque voy a hablar del ayuno. Amén. ¿Pero aprendió algo este día? Denle un aplauso al Señor para ello.